Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis, actualidad que tenemos todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche por Telemedellín y con retransmisiones en diferentes horarios de la semana. Hoy vamos a tener un tema que ha acaparado los titulares en los diferentes medios de comunicación de todo el país. Es la ley de sometimiento de bandas criminales. ¿En qué va esa ley? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene para la seguridad de Medellín, el área metropolitana y para otras ciudades del país? Juanqui, buenas noches. Tenemos invitados de primera línea para poder tratar este tema. Así es, Marce. La idea es entonces que el ciudadano de a pie, los televidentes que nos están viendo, traten de entender en qué consiste este proyecto de ley que se va a presentar el próximo 20 de julio. Hay muchas noticias al respecto de todos los puntos de vista, de todas las fuentes posibles, pero vamos a tratar de aterrizar bien el tema, como dice Marce, con invitados de primer nivel. Nos acompañan entonces la senadora Paola Holguín, ella es del Centro Democrático, senadora antioqueña y consuetudinaria de los programas de Telemedellín, ya senadora. Pues sí, gracias a Dios y espero que me sigan invitando. Y la tenemos que aprovechar esta semana que está en receso, porque claro, ya el 20 de julio ya la volvemos a tener en la capital. Hay que sacarle jugo a todos estos días de 20 a 20. Así es. Nos acompaña también Fernando Quijano, él es el director de CORPADE, la Corporación para la Paz y el Desarrollo. Fernando, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo especial a los compañeros que están en la mesa y agradecer, me inviten a seguir en el debate. Así es, tenemos también al colega y amigo Miguel Jaramillo Luján, él es consultor político. Miguel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Guillermo, a ti, a la senadora, a Marcela, a Fernando y a los televidentes. Bueno, este programa se da luego de una noticia que conocimos hace cerca de 10 días, que tiene que ver con el ambiente político en la ciudad de Medellín, la captura del secretario de Seguridad en aquel entonces, Gustavo Villegas, y todo lo que sucedió pues, después de este hecho, al que Medellín no está acostumbrado realmente. Aquí los escándalos políticos pues, no estamos realmente acostumbrados a vivirlos de ese tipo. Por eso se han generado tantas dudas, tantas preguntas. Además, la imputación del delito es un poco complicada de entender. También vamos a hablar un poco, a tocarlo, de qué se trata esto. Senadora, la primera pregunta sería entonces, este proyecto de sometimiento a la justicia, ¿de qué se trata? ¿Es un modelo copiado del que se vivió en La Habana? ¿Es una iniciativa propia de ustedes? Vamos a aterrizar un poco sobre este tema. Bueno, lo primero que es muy importante aclarar es que este es un proyecto de ley que se trabajó desde la institucionalidad, liderado por la Secretaría de Seguridad, pero participó la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, Reinserción. Yo participé a título personal como senadora porque le creo al proyecto. Este proyecto no es un proceso de negociación donde se dé un reconocimiento político a las estructuras criminales, es un proyecto de sometimiento y eso es lo primero que se tiene que aclarar. Aquí no va a haber impunidad, no se le va a dar curules a nadie, no se le va a preguntar a los bandidos, venga, dígame usted cómo cree que tiene que ser la política antinarcótico, la política de tierras, no. Aquí simplemente lo que se establece es que a partir de la cooperación de miembros de estructuras criminales para desestructurarlas justamente, pues se les da una rebaja de penas. Hay pena privativa de la libertad, las penas se modularon, hay desde 2 hasta 12 años de cárcel, eso es muy importante, y además respetando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Eso es muy importante que lo conozca la ciudadanía. Y también yo creo que es necesario hacer énfasis en algo. Mire, nosotros en Colombia tenemos un problema. A las ciudades las están asfixiando las estructuras criminales, las ODIN y las BACRIN. Este no es un problema solo de Medellín, este es un problema que tienen en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en todo el país. Esta ley es una ley marco que permitiría en todo el país que se dieran procesos de sometimiento. Y tiene una cosa muy importante y es que esto no es infinito. O sea, no es ármense los que quieran y cuando quieran vengan, sométanse, no. A partir de la promulgación de la ley se da un plazo perentorio, es año y medio. Y tiene otro elemento fundamental. El acogimiento, el sometimiento a la justicia puede ser individual o colectivo, pero la judicialización es individual. Y quien lidera el proceso en el proyecto de ley es la Fiscalía General de la Nación o quien delegue la Fiscalía. Usted perdóname Marcela, hace un cuestionamiento muy curioso y es que el hoy ente acusador estaba enterado de lo que estaba sucediendo. Sí, claro, y me sostengo en eso. Es que están las actas. Es que a uno le llama mucho la atención que ahora la Fiscalía aparezca a capturar por un proceso donde participaba. Es que aquí había un delegado del Fiscal General de la Nación. Mire, yo lo decía este fin de semana a un medio en una entrevista, es que esto no fue un concierto para delinquir, y esto no fue una cosa oculta, nosotros no nos íbamos debajo de un puente en la oscuridad. No, no, no. Entonces, esto era desde la institucionalidad, participó la institucionalidad. Hay actas, es que aquí nada se hizo oculto ni escondido de las instituciones. Entonces, supuestamente, ¿dónde está el delito? Pues los ciudadanos que estamos en la casa enterándonos de esas noticias que leemos, decimos, ¿cuál es el delito? Entonces, pues yo no sé si el delito es que como institucionalidad, basados en la Constitución, en la ley, es más, el doctor Quijano lo sabe porque hemos estado en muchos debates, que yo soy absolutamente contradictoria al tema de La Habana. Yo no creo en ese proceso de paz, bastante ahí tenemos muchas diferencias, bastante que lo sabemos. Pero incluso en ese acuerdo de La Habana, el señor Santos hizo un compromiso y era que la rama judicial y ellos iban a elaborar una ley de sometimiento a la justicia, que no la han hecho, que no la han hecho. Entonces, si ellos no van a cumplir con ese pedazo, pues para mí sería un honor como senadora poder liderar en el Congreso este proyecto de ley de sometimiento. Entonces vamos a quedar claros, senadora, usted no es contradictoria de la forma sino del fondo. Yo, mire, yo creo en los procesos de diálogo, yo creo en los procesos de sometimiento, pues mal haría yo que estuve en un gobierno que hizo un proceso para desmovilizar 53.000 personas, decir que no. Claro. Yo en lo que no estoy de acuerdo es en la forma, y lo que a mí no me parece bien es cada que en Colombia salgan bandidos, el Estado se tenga que claudicar ante los bandidos y preguntarle qué quiere. Entonces venga, negociemos, ¿usted qué piensa de la política antinarcótico? ¿Usted qué piensa de la política de tierras? No, yo creo que lo serio es que sean los criminales los que se someten al Estado, los que se someten a nuestro marco judicial, y eso es lo que busca este proyecto de ley. Ese borrador que ustedes mencionan, que se estaba haciendo desde hace ya varios meses, ¿qué contenía? O sea, ¿cómo fue concebido? Sí, es un proyecto de ley muy bonito, es muy simple, es un proyecto de ley donde primero se dan unas definiciones de qué es una banda criminal, qué es el principio de oportunidad, qué son las víctimas, quiénes se pueden acoger, se determinan las penas. Se determina también todo el procedimiento, cómo es el proceso de acercamiento, el proceso de sometimiento, claramente todo enmarcado en lo que hoy existe en la Constitución y la ley, en las facultades que se permiten. Yo hablaba ahora con el doctor Quijano antes de entrar, el tema de justicia transicional permite este tipo de proyectos de ley, además. Principio de oportunidad. Es un principio de oportunidad. Y es un proyecto supremamente simple, donde lo que se establece es un tiempo para unos procesos de sometimiento de estructuras criminales, donde además tienen que aportar para la desestructuración de esas organizaciones, de esas ODIN, de esas BACRIM, y tienen unas rebajas de penas. Fernando, el secretario Gustavo Villegas en su función pública tiene permitido dialogar con líderes de combos, de bandas delincuenciales para buscar estos acercamientos. ¿Eso está permitido por la ley? Yo voy a plantearlo de esta forma. Primero, que uno ve a Gustavo Villegas como un facilitador. Ojo. Intermediario de, venga, esto están planteando, y lo que vi es que él fue y le dijo al gobierno nacional, representando a la alcaldía, yo no creo que era una rueda suelta, como algunos han querido mostrar este tema. Va y lo plantea, ahí hay unos señores de La Terraza, hay unos señores que están aliados con la gente de San Pablo, la oficina de San Pablo, y están cercanos los pesebreros y están buscando una propuesta de sometimiento. Segundo, habla con un hombre que hace la facilitación con gente de la que está en la cárcel ya, que está purgando condena, y de una persona que estaba libre, que estaba en libertad, que no tenía en ese momento ninguna sindicación. ¿Ese proceso de facilitación le sirve a la ciudad? Sí. Yo estuve personalmente en la oficina de él y le dije, ¿por qué no cogemos a La Terraza, a San Pablo y a los pesebreros y le rompemos la columna vertebral a la oficina? En el lado de sus jefes gatilleros o jefes militares, o los que están al frente de las bandas. Rompámosle la columna. ¿Qué quiere decir? Búsquese con el gobierno nacional y la fiscalía el sometimiento de estos para evitar que Carlos Chata, la oficina del 12 de octubre en cabeza de Dalia Soto, Diego Chamizo y los chamizos de la Comuna 8 y 9 se tomen la nororiental. El único lugar donde no han entrado las autodefensas gaitanistas de Colombia es la nororiental. donde está la fortaleza de lo que nosotros hemos denominado los hijos de la oficina. O sea, los más antiguos de las bandas que han estado con la oficina y que estuvieron con el cartel de Medellín. El planteamiento era sencillo: tomes el control de eso, el Estado Social de Derecho, en todas sus formas, tomen el control de eso, hagamos un cerco y impidamos que otros se lo tomen, y mostrémosle a la oficina que este Estado es capaz de tomar el control de la ciudad, es capaz de recuperar el territorio, es capaz de romper las relaciones crimen-política, las relaciones del crimen y la institucionalidad, del crimen y lo social. Mire las palabras que responde Gustavo Villegas: no se puede hasta que no dé su aval el gobierno nacional, no se puede hasta que la fiscalía no autorice. Y lo estoy diciendo esto de un hombre que hoy está en la cárcel, supuestamente, al parecer o presuntamente, por estar negociando con criminales. Lo otro es que nosotros hemos hablado de que alrededor de la captura de Villegas, de Gustavo Villegas, se tejió una trampa. Y yo no estoy defendiendo a Gustavo Villegas, estoy diciendo, él tiene la obligación de demostrar su inocencia, la fiscalía de demostrar su culpabilidad, ¿cierto? Pero lo claro es que alrededor de eso hay una trampa. Cada día que pasa se demuestra que la trampa existió. Hay intereses del jefe, de gente de la mafia, del lavado de activos de la Comuna 10, jefes mafiosos, hay intereses de la herencia que deja un exdirector de fiscalías que todavía no ha explicado, no le ha explicado al país si es cierto o no, presuntamente tenía relaciones con miembros del crimen urbano. Y hay otra cosa, y permítame, este es el caso para no extenderme. Sí, señor. Ese es el caso de 2008 el que me está hablando usted. Yo estoy hablando del caso cuando el alcalde se enfrentó al señor Germán Giraldo, director de fiscalía. Ah, ok. Salió las cosas de que había una filtración de información que le estaba llegando al crimen. Aparecen las mafias del centro, aparece vinculado un sujeto conocido como Pedro Pistolas, y resulta que ese no era, pero sí hay un don Pedro, que es uno de los hombres más poderosos, el jefe de lavado de activos de esta ciudad de la ciudad de Medellín, metidos en estos temas. Todavía hay una herencia y todavía no nos han explicado cuál era la relación del director seccional de fiscalías, si tenía o no relaciones con el crimen. ¿Se ha tejido una trampa? Sí. Aquí hay gente que le está molestando que personas como Luis Fernando Quijano salgan a decir que hay que rodear la institucionalidad y defender a Federico. No defendas a Federico, que es uribista, no defendas a Federico, que está en contra del proceso de paz. Defender la institución. Es que el tema es muy sencillo. Pero esos son los argumentos. Es que hay que defender la institucionalidad, por endeble que esté, por problemas que tenga, por infiltrada que esté por el crimen, hay que defenderla. Y termino planteando esto: ¿quién captura? La policía. ¿Quién judicializa? La fiscalía. ¿Y quién sale a decir cuáles fueron los resultados? El alcalde. En última, si como lo plantea el fiscal, que estuvo en el caso de Villegas, esta institucionalidad aparentemente se arrodilla o deja que el crimen le haga, la oficina le haga favores, ¿quién captura y quién judicializa? En últimas, ¿quién es el responsable? Claro. Miguel, todos estos hechos en cualquier momento del año o en cualquier año suscita mucha controversia, pero estamos a un año de elecciones, estamos en un periodo preelectoral. La lectura desde el ámbito político que se hace desde esta consultoría es ¿cuál? Estamos a 8 meses y medio de las parlamentarias, Marcela, y a un año, menos de un año, de la segunda vuelta presidencial. Entonces es un tema que preocupa, obviamente, a nivel de percepción, porque yo sí creería que existe un interés politiquero en este tema. Yo lo he dicho a través de las redes. Además, yo no soy, nunca he sido, digamos, una persona que esté permanentemente respaldando al alcalde, sino que también he sido crítico en muchos aspectos, pero creo que sí hay una veeduría que se está haciendo con politiquería, y es muy triste, porque se están, digamos, mezclando intereses políticos sin entender, y como lo decía la senadora ahorita, que este es un problema no solamente de las ciudades colombianas, sino que es un problema de las ciudades latinoamericanas en general. Hoy en México, en la ciudad de Acapulco, en San Pedro Sula, en Honduras, en el sur de Guatemala, en San Salvador, existen graves problemas con las bandas criminales. Y la gente, el ciudadano de a pie y mucha gente que creería yo que está con intereses sesgados, está confundiendo la palabra negociación con la palabra sometimiento. Y las dos tienen unas implicaciones jurídicas y unas implicaciones políticas bastante grandes. Entonces yo creo que el alcalde sí debe asumir con toda responsabilidad el tema político o el impacto político de lo que viene ocurriendo. El señor Gustavo Villegas debe defenderse, digamos, en derecho de lo que está pasando, pero también soy partidario de que tenemos que rodear la institucionalidad. ¿Por qué? Yo hice parte de un equipo de gobierno de Medellín, hice parte o integré varios consejos de seguridad, hice la fragilidad que tiene la institucionalidad, que somos todos, Estado, en tanto gobierno y ciudadanos, de cara a las bandas criminales. Y lo que nos ha costado, sobre todo a los que somos mayores de 40, entender lo que pasaba antes en Medellín cuando el narcotráfico puso de rodillas a la institucionalidad y lo que significa hoy un paso tan importante como el que estamos dando en persona de un alcalde que de una manera valiente está arriesgando su vida y está entregando grandes esfuerzos por recuperar la seguridad de la ciudad. ¿En qué momento la ciudadanía debe empezarse a enterar de que se están llevando a cabo estos acercamientos, estas reuniones? Es decir, ¿desde dónde es el momento en que uno dice ya debemos empezar a contarlo para que no vaya a haber un malentendido o se preste para este tipo de cosas? ¿O eso ya está establecido por la ley? ¿O cómo es ese procedimiento? Ahí hay dos aspectos. Uno, el de la prensa, digamos que constitucionalmente tiene todo su derecho a investigar y a informar a la ciudadanía. Y otro, obviamente, la labor del Ejecutivo, la labor de las autoridades de la institucionalidad, de mantener con prudencia un proceso y solamente darlo a conocer públicamente en el momento en el que corresponda a los ciudadanos, me parece a mí, es mi opinión, por responsabilidad, porque se trata de un tema tan frágil y donde, como decía al principio, hay tantos intereses politiqueros y tantos intereses malintencionados de las mismas bandas incluso, que es bueno tener unas fases de prudencia, sí, sobre todo en estos procesos. Como en todo. Claro, claro. Lo que pasa es que en esto sí no estoy de acuerdo con lo que pasaba en Medellín. Una cosa es que la ciudadanía no conozca que se está elaborando, ¿cierto? Pero hasta que no esté bien pulidito, esté bien organizado, bien presentado. Pero otra cosa es que se le oculta a quienes somos críticos del tema de seguridad, a las organizaciones que estamos al frente y lideramos luchas contra el crimen. Deberían habernos preguntado. Si a mí me lo preguntan, le digo, llevo años diciendo desde nuestra institución Corpades y desde Análisis Urbano, busquemos los diálogos urbanos, las negociaciones y el sometimiento a la justicia de todos estos grupos, ¿cierto? Pero también hemos dicho, eso tiene que tener lo siguiente. Primero, liberación de barrios. Esto no puede ser un día, venga, sometámonos y sigamos controlando los barrios. No, es entrega de los barrios a la institucionalidad, es separarse de la política, es separarse de lo social, es entregar la nómina paralela que está en la institucionalidad metida. Esa que brinda protección oficial, es acabar con las casas de tortura, es acabar con la desaparición forzada, es regular el tráfico de drogas interno, microtráficos, claro. Es que si no se le pone compromiso a los criminales, entonces venga, hacemos un hermoso paseo. Claro. Pasamos al sometimiento y después nos devolvemos y seguimos controlando los barrios a través de otras siglas. En eso, sí, nosotros somos críticos, con mucho respeto, doctora Paola, pero es muy sencillo. Hombre, inviten a otros que tenemos una visión diferente a decirle privadamente, ¿usted qué piensa de este proyecto? Yo le hubiera dicho, métale un ingrediente antes, liberen primero, suelten más de 6.000 jóvenes menores de 18 años que están participando en las bandas, muestren su intención, muestren que realmente les interesa la paz. Pues yo le hubiera puesto, denos primero, muéstrenos, y segundo, ¿qué consecuencias tiene su sometimiento? Liberar los barrios, liberar la ciudad de su dominio. Es que es lo que para eso sirve un sometimiento. Yo entiendo que el proyecto muy bueno, muy bonito, pero deberían habernos escuchado cuando decimos, ojo, que le faltan otras cositas para que sea serio. Nosotros hemos propuesto, y termino con esto, dividamos la negociación con la oficina. Los jefes gatilleros, o lo que llaman los Estados Unidos, los underboss, aquí abajo, sus jefes, con ellos una negociación. Pero vámonos a la negociación con los jefes, con la junta directiva, con los patrones y los patrones de patrones. Vamos a hacer que esa mafia se vuelva una mafia, discúlpenme que hay gente que no le gusta esta palabra, invisible. Menos utilización de la violencia, que el Estado los persiga por su negocio. Ya hay 3 modelos, Japón, Italia y Canadá, que muestran que se puede hacer, se puede hacer. Senadora, pero no estaba concebido nada de lo que nos está diciendo Fernando. Yo quiero hacer dos anotaciones. La primera es que habían unas condiciones para poderse someter. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Que la organización criminal se tenía que garantizar que se desarticulara total o parcialmente, porque vuelvo y le digo, el sometimiento podía ser individual o colectivo, la judicialización sí era individual. Tenían que entregar todos los recursos producto de la actividad ilegal. Tenían que promover la no utilización de menores en actividades delictivas como un elemento de reparación y de garantía de no repetición. Tenía que cesar toda actividad criminal. La otra cosa es que los proyectos de ley tienen unos procesos. Claro. Entonces, es muy normal que las instituciones que desde el Estado estábamos implicadas inicialmente en esto, nos reuniéramos a hacer el borrador, pero es que esto tiene que llegar al Congreso, esto se tiene que someter a 4 debates que no son clandestinos tampoco, son públicos, en la Cámara, en el Senado, audiencias públicas donde nos va a encantar escuchar al doctor Quijano. Entonces, miren, pero aquí han escuchado en privado lo que pasa es que aquí hay una cosa. Me hubiera gustado el concierto para delinquir completo. Nos faltó a usted, como dije yo, si ese es el delito de Gustavo, diga qué cárcel me toca, que yo también estoy no hubiéramos ido juntos para muchas. No, imagínate, mucho debate haríamos allá. Por favor. Pero aquí hay un cuento importante y es, aquí quieren judicializar una cosa donde no hay crimen. Y entonces no traten de inventar por qué nos pueden llevar a la cárcel por una cosa legal que estamos haciendo de la institucionalidad y que tiene unos tiempos y tiene unos procesos. Y aquí van a venir los debates después y venían las audiencias públicas, donde todo el mundo podía hablar. Y a mí también me parece bien particular porque mucha gente salió a hablar del proyecto y leérselo. Sin saber qué era el proyecto. Sin saber de qué era el proyecto. Es que el proyecto está clarísimo, es un gran proyecto, seguramente se puede perfeccionar y eso lo permitirán los debates y las audiencias públicas, pero yo creo que aquí lo más importante es, primero, que haya claridad sobre, aquí no hay ningún delito, aquí nada se hizo a escondidos ni en un concierto para delinquir, aquí estaban sentadas las instituciones. Y yo quiero hacer énfasis en eso. Incluso la doctora Carrasquilla estuvo. Ahí están las actas. ¿Y entonces? Ahí están entonces, las actas. ¿Y hay algo como con fiscalía? Porque es que yo como ciudadano ya no entiendo. Es que nosotros nos sentamos a estudiar el programa y decíamos, y entonces. Pero es que yo tampoco entiendo, por eso yo salí, di la cara y dije, salgan al baile. Es que ahí están las actas, es que demos la cara, los que nos sentamos ahí, porque nosotros no nos sentamos a hacer nada ilegal. Y además, créanme que este proyecto, yo con lo de las negociacioncitas y eso con el doctor Quijano tengo diferencias, pero coincido con él en el tema de sometimiento a la justicia. Que se está negociando el sometimiento. Ah, pero pero ojo que no es una negociación estilo habanero. De tome el Estado, pues. Me gusta esa negociación estilo habanero. No, a mí no. Esta es distinta, Aquí no va a haber curules, aquí no va a haber impunidad, aquí lo que va a haber es sometimiento y a cambio rebaja de penas. Pero también hay sapos que hay que tragarse. Ah, pero el único sapo es que gente que merecería 400 años va a tener menos años, pero impunidad no va a haber, que esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia. Y aquí no hay ni amnistías, aquí no hay indultos, aquí la ODIN de San Pablo no va a armar partido político y les vamos a dar curules, ni les vamos a dar asientos en el Consejo. No. Esto no es así. Aquí lo que le vamos a decir es, venga señor, diga la verdad, ayúdenos a acabar con esta estructura criminal, entreguen los niños, cesen todas esas actividades y tienen una rebaja de penas. Ahí hay una enorme diferencia en la que también es importante hacerle claridad a la ciudadanía. Y vuelvo y digo, esto es un borrador de proyecto de ley trabajado desde la institucionalidad. Le faltan todos los debates en el Congreso. Es que esto ni siquiera ha sido radicado. Es más, usted, doctor Quijano, me debería dar una manito, porque al día de hoy yo no sé si me van a dejar radicar el proyecto. Esa era la pregunta que seguía. Y también lo he dicho. Sentía el senador Navarro Wolper, me perdona senadora, planteando que le gusta conocer el proyecto. Ah, qué delicia. Además yo planteé una cosa, como a veces ser de oposición es tan complejo. También lo Pero mire que llamó la atención a mucha gente, también lo Fernando Velasco. Y también lo he dicho públicamente, si les parece muy problemático que yo lo presente, que lo presente otro, pero eso sí, si es por fast track no lo voto. Si es ley ordinaria con 4 debates de cara a la ciudadanía, lo voto, lo apoyo y me muero por este. Vamos a saber del futuro inmediato, que es en menos de 8 días, cuando empiece el 20 de julio la nueva legislatura, el futuro inmediato de este proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales. Vamos a hacer una pequeña pausa para mensajes institucionales y ya regresamos en Punto de Giro. Estamos de regreso a Punto de Giro, estamos hablando hoy sobre un proyecto de ley de sometimiento que posiblemente se pueda ser presentado el próximo 20 de julio, cuando comience nuevamente la legislatura en el Senado de la República. Tenemos invitados pues, de primer nivel, como se han podido dar cuenta, y fuera de cámaras, mientras estábamos en mensajes institucionales, Fernando nos hacía una anotación muy valedera, y es invitar a los Estados Unidos a que participen de este proyecto porque ellos tienen una sustentación y el por qué deberían estar, Fernando, ¿no? Además porque los criminales les tienen miedo es a los Estados Unidos, no al gobierno nacional. Entonces llamar a los Estados Unidos y decirle, mire, vamos a buscar una negociación con la un sometimiento a la justicia, que es una negociación. Sí, sí, una negociación y sometimiento a la justicia. Pero las palabras tienen fuerza. Pero las palabras tienen fuerza. Yo me sostengo que hay una negociación para llevar a un sometimiento. Yo le diría esto. Estados Unidos viene acá y le decimos, esta es la oficina que la conoce Estados Unidos. Claro. Y tiene el mejor organizado el organigrama, discúlpenme decirlo así, que el mismo gobierno colombiano. Lo sentamos y le decimos, mire, muestre sus cartas, las reglas de juego. Estados Unidos y Colombia, a través de sus fiscales, ya hicieron un acuerdo, el tema del dinero. Un porcentaje para Colombia, un porcentaje para Estados Unidos. ¿Por qué no hacemos lo mismo en este proyecto? ¿Por qué no le decimos a Estados Unidos, venga y ponga reglas? Usted vuelve a delinquir y no hay más posibilidades de negociación en Estados Unidos. Va para Estados Unidos su extradición y en estas condiciones. O sea, hay que meter la cosita de fuerza, yo sí creo. Pero con miedo, al revés, mi pregunta es, si les genera ese temor, ¿cómo se van a someter? Sabiendo que de entrada ya hay ese Estados Unidos hoy le da tantas posibilidades a los criminales que en últimas terminan facilitando su vida y más pronto. Pero el caso del fiscal que está... Por Dios, está pidiendo a que lo lleve para Estados Unidos. Porque dice que después de que cuente unas cositas, le hacen una rebaja sustancial. Lo que le digo es, si Estados Unidos quiere ayudar en la lucha contra el crimen urbano, rural, transnacional, primero tiene que cambiar ciertas cosas. Venga, acompáñenos el tema del sometimiento, pero mostremos entre el gobierno colombiano y de Estados Unidos lo que viene si hay reincidencia, lo que viene si dejan la estructura guardada, lo que significa si no completan... Mire, doctor Quijano, a nosotros nos criticaron mucho con la extradición de los 14 paramilitares, pero respondió justamente a esto, es que no se les puede volver a los bandidos un juego los procesos de sometimiento. Aquí hay unas reglas de juego claras, y si no las cumplen tienen que perder todos los derechos. Y entre ellos, por ejemplo, uno de los derechos que pierden es a no ser extraditados. Yo estoy de acuerdo con eso, además porque... esto no es, la otra cosa es, este no es un proyecto de ley para la oficina, es para toda estructura criminal que se quiera someter. Pero es un proyecto piloto, con ellos se puede hacer. Ah, no, con ellos se puede hacer el piloto, para todo el país, pero la idea es que si se quiere acoger el Clan del Golfo, se acoja. Los que pertenezcan a cualquier estructura criminal, por fuera de las que hay establecidos en otros procesos para otras organizaciones, pero esto no es solo para la oficina, no es solo para 10 ODIN aquí en Medellín, este es un marco legal para Colombia, y en eso a mí sí me parece importante la anotación del doctor Quijano, es que estas organizaciones básicamente son traquetos, son mafiosos, son narcotraficantes, entonces yo creo que sí sería importante también que de alguna manera entrara Estados Unidos a jugar en la revisión y en el acompañamiento a este marco de sometimiento. Mostrarle peso a la negociación. Y es que hay gente que le está haciendo daño a Estados Unidos. A mí me parece que también vale la pena señalar que ustedes están muy Obama y no se acuerdan que ya estamos en otro presidente. No, justamente por eso Estados Unidos. Yo lo miro como que entre Estados Unidos porque ya no está el alcahuete de Obama. Y que incluso la cantidad de droga que se manda a Estados Unidos matiza de una manera distinta a lo que yo al menos le he escuchado hasta ahora al presidente Donald Trump. Eso por un lado. Y por otro lado, frente a la palabra que a veces parecen palabras, pero tienen un poder enorme, sobre todo en lo jurídico, de negociación o de sometimiento, hay una distancia bastante grande. Y esa distancia también la marca la percepción de los ciudadanos. Sí. Hoy los ciudadanos, en las más reconocidas encuestas, no confían en los procesos de negociación del Estado, ni con el ELN, ni con las FARC, incluso en su momento, con las autodefensas también, durante el gobierno del hoy senador Uribe, tampoco hubo una absoluta confianza. Entonces, frente a ese clima ciudadano, yo creo que también ha faltado muchos mejores ejercicios de comunicación. Pedagogía. Y de pedagogía, para explicarle al ciudadano en qué consiste eso, porque el ciudadano a través del voto le da el derecho democrático al Ejecutivo para poder liderar esos procesos. pero el ciudadano, en medio de la mitología, en medio de la opinión pública, también a veces tiene tantos vacíos de comunicación del mismo Estado, de comunicación de gobierno, que llena con una cantidad de mitología que hace que sean muy escéptico el clima ciudadano frente a esos procesos. ¿Como en cuánto nos retrocedimos? Esa es como la percepción que uno tiene. Uno sabe que la situación en la ciudad tiene buenos momentos, unos más difíciles, pero que se estaba como avanzando, y ahora con las mismas críticas, con las columnas de opinión, con las redes sociales, uno siente que hubo un paso atrás. Eso es muy difícil de recuperar. ¿Cuál puede ser esa estrategia? Yo siento que del holograma a la realidad hay una gran distancia. Yo le creo más a los muchachos que quizá limpiaron la fachada de la alcaldía que a la cantidad de gente que opina a través de redes. Lo que hay es un llamado grande a la institucionalidad, hoy manchada lastimosamente en seguidilla y en escalonada por el bajo prestigio del presidente de la República como figura ejecutiva. Toda la institucionalidad está lastimada y usted lo ve en todas las encuestas, claro, ¿cierto? Por un efecto dominó. Entonces yo creo que aquí el tema es fundamentalmente de informarse mejor. Yo siento que en las redes sociales abunda lastimosamente una gran desinformación frente al proceso. Abunda un odio creciente, sí, frente a una figura política que es el alcalde más popular de Colombia. Falta argumentos también. Y faltan muchísimos argumentos. De otro lado, también siento que en muchos de los columnistas que no fueron interpretados por la ciudadanía en el Brexit, ni en Donald Trump, ni siquiera en el no, tampoco fueron interpretados, existe una gran cantidad de ciudadanos que sí están, digamos, en una fatiga social enorme frente a la acción de las bandas y que sí están deseando que se llegue a una concertación, pero que no se ceda y no se cometan injusticias, porque esas injusticias se convierten en paradigmas o modelos que luego hacen que las señoras se pregunten, bueno, si a esto les rebajan penas, ¿por qué a mi esposo que se robó una gallina no lo sacan de la cárcel? Porque ese es el mal ejemplo, del Estado que cunde, claro, y que comunicacionalmente también se vuelve imaginario. Yo quiero hablar de varios temas que se tocaron acá. Lo primero es, justamente porque ya no es Obama, a mí me gusta mucho que intervenga Estados Unidos, porque siento que hay una política distinta frente al tema del narcotráfico. Y en este proyecto hay una cosa que es fundamental. Se busca el sometimiento de estructuras que se dedican al narcotráfico, pero aquí nunca se considera el narcotráfico conexo al delito político. Aquí nunca se le da ningún estatus político a esos criminales, y eso es muy importante en este proyecto. La otra cosa es ahora lo de las palabras. El proyecto es claro, se llama proyecto de sometimiento y acogimiento a la justicia de organizaciones criminales. No dice negociación por ninguna parte. Pero es que el sometimiento la otra es cosa, de la negociación. Pero sí, espere un momentico. Lo que pasa es que esto no se puede convertir en una patente de corso para que la fiscalía, que es la que se encarga de ese acercamiento, para que se acojan y se sometan, negocie lo que le dé la gana. Porque además, perdónenme la brusquedad en el lenguaje, negocie lo que le parezca. Porque adicionalmente, ahora decía una cosa muy importante el doctor Miguel Jaramillo, y es, la gente vota y le da facultades para liderar un proceso. ¿Qué pasó aquí? Que se extralimitaron en esas facultades. Porque cuando uno vota por alguien para que lidere un proceso, lo tiene que hacer en el marco de la Constitución y la ley, no por encima de la Constitución y la ley. Y además este proceso tiene un agravante. ¿La Habana se refiere usted? Sí, me refiero a La Habana. Hay un agravante adicional. El gobierno se comprometió desde el comienzo a que los ciudadanos tendríamos la última palabra y dijimos no. Y se pasó. No, en democracia se gana por un voto. Alcaldes que ganan una alcaldía por un voto. Sí, pero, esa es la democracia. Pero al menos decir estrecho margen. Pero antes de decir estrecho margen, doctor Quijano, es bueno decir que un estrecho margen contra todo el dinero y la maquinaria estatal. El Papa y Obama empujando el sí. Pero con una mala pedagogía. Los ciudadanos de a pie, solitos, sin plata, a punta de suela, saliva y saludo, haciéndole campaña al no. Eso también marca una diferencia, eso marca una diferencia. Pero más allá de eso, ¿qué creo yo que es importante en el caso de esta ley? Que abre la oportunidad para desmantelar estructuras criminales sin poner el Estado a claudicar, sometiendo los criminales a nuestra institucionalidad y a nuestra justicia. Yo creo que eso es muy importante. Aquí no hay ninguna JEP, aquí a ellos no les va a preguntar cómo quieren el tribunal, no. Que hay una rebaja de penas, pero se acogen a un sistema de justicia que es nuestra justicia. Por eso este proceso tiene como base el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la legislación vigente. Yo creo que hay que ajustar las cosas. Primero, esto va a causar polémica. Yo quisiera que el gobierno nacional nos dijera si está negociando con las autodefensas gaitanistas de Colombia y cuál es el pasito que falta para que Otoniel, Marcos Gavilán, Nicolás, Inglaterra y el Indio Santana y otros se entreguen. ¿La discusión es política o qué va a pasar con su platica? Solamente lo dejo ahí. Saldrá el gobierno a decir que aquí hay una persona de Medellín hablando lo que no es. Permítame decirle, yo quisiera que el gobierno nacional hoy nos dijera, ¿está negociando con ellos o no está negociando su sometimiento? Ojo, pero eso es público. Yo quiero que me digan si la de las autodefensas gaitanistas de Colombia es privada o pública. Cuénteme si tiene información, porque yo le tengo una noticia. Acaban de sacar un panfleto en Dabeiba y en Buritica, anunciando que mañana empieza paro armado de autodefensas gaitanistas. Eso, permítame, doctor. Esa demostración de fuerza que hubo ayer de pintar las fachadas en Urabá, diciendo las autodefensas, apartado llegamos, y en Armenia Mantequilla. Llegamos para quedarnos. ¿Eso qué es? Le pregunto, permítame, yo les concluyo con esto y no hay una especulación. Está presentando en sociedad, se están presentando las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, ¿sí o no? La dejo como pregunta. Segundo, ¿están negociando y en qué parte de la negociación van? Llámese sometimiento como se llame. Tercero, hay diálogos urbanos, secretos, desde hace rato, ¿sí o no? Y yo quisiera que en esto nos lo respondiera la Iglesia. ¿Los hay o no los hay? Para que pongamos las cosas como con seriedad. Y lo otro, muy respetuosamente lo digo, se han presentado pactaciones a lo largo de estas décadas en Medellín y el Valle de Aburrá con el crimen, sí o no. ¿Se le han pedido favores a los criminales, sí o no? O sugerencias. Entonces, para que no llevemos el tema de Villegas, es que aquí está el chivo expiatorio, el malito, y no hemos conocido la historia de esta ciudad. Con Pablo Escobar se negoció público y en privado. Ahí estuvo el padre García Herrero, pero se negoció en privado y se le hizo una ley como anillo al dedo. ¿Cierto? Entonces, y lo otro, no es un tema nuevo. Pero se hizo. Y lo otro, con los Pepes se hizo. Hay ciudadanos... ¿Y qué pasó en Medellín desde 2004? Por favor, los Pepes. Los Pepes, hoy hay ciudadanos colombianos que son ciudadanos mexicanos. ¿Cómo fue la negociación? Con alias el taxista. ¿Cómo fue la negociación con los jefes de los Pepes? No, es para decirlo así. Es que perdón. ¿Qué presidente fue el que le dio salvoconducto a los Pepes? Yo le diría, son muchos gobiernos liberales, pero aquí ha pasado de todo. Yo recuerdo el Caguán y yo recuerdo muchas otras cosas. Por eso le digo, es que, ojo, el Estado está aplicando diferentes formas para someter, ¿cierto? Pero volvamos a esto, mire, y termino con este tema. El tema de hablar de sometimiento, yo sí estoy seguro, por eso anotaba lo de las autodefensas gaitanistas, lo de los diálogos y demás. Sí es claro que para hacer un sometimiento hay que negociarlo. Yo me sostengo en eso. Y termino con esto. Nosotros en el 2013 anunciamos que había un pacto del fusil. Aquí nos han echado madera por todas partes. En el 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo que en el 2013 hubo un acuerdo criminal entre los urabeños, ellos lo llaman así, y la oficina. La pregunta es, Estados Unidos sí lo sabía y aquí nadie lo conocía. Y estamos hablando de gobierno nacional, departamental y gobiernos municipales. Porque es que cuando se habla de municipal solamente miran a Medellín. Estamos los gobiernos del Valle de Aburrá. Claro. Y ahí hay una cosa importante y por eso yo creo que es urgente este proyecto de ley. Porque es que es necesario un marco legal ya. Porque vuelvo y digo, que es grave para nosotros que cada mandatario venga y haga lo que le parezca a su libre albedrío y negocie este mundo y el otro. Esto ya les da un marco de qué se puede negociar y qué no. Aquí ya les están diciendo impunidad no, tienen que pagar cárcel, tienen que ayudar con verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, tienen que hacer judicialización individual, por eso esto es urgente. Y a mí sí me angustia, miren, un debate, yo pertenezco a la Comisión Segunda, que es la de Seguridad y Defensa, y en un debate con el ministro Villegas, da hasta risa. Porque decía, es que hoy tenemos debilitado al Clan del Golfo. Ellos creen que porque le cambian el nombre a eso, entonces pasaron de urabeño a Úsuga, de Úsuga a Clan del Golfo, se debilita. Yo le dije, pues estarán tomando emulsión de Scott, porque le acaban de hacer paro armado en 5 departamentos, porque le hacen plan pistola, y hoy me llegó el panfleto anunciando a partir de mañana un nuevo paro armado. Y van a mostrar todo su poder. Ustedes están viendo Punto de Giro, estamos tratando el tema de la ley de sometimiento, un proyecto de ley que se va a presentar para la próxima legislatura del Senado. Regresamos en unos instantes para la parte final de nuestro programa. No se vayan de la sintonía de Telemedellín. Proyecto de ley de sometimiento a las bandas criminales es el tema que estamos tratando hoy con nuestros invitados en Punto de Giro. Senadora, el 20 de julio entonces, ¿se presenta o no se presenta la ley? Mire, yo tengo un problema y es que esta ley no la hice yo. Yo participé con un equipo interdisciplinario interinstitucional. ¿De qué se depende entonces? Pues yo quisiera que la Secretaría de Seguridad nos dijera si procede o no, y feliz, y si me dan el honor, la lidero y la meto. Y ya me decían que el senador Navarro, que el senador Velasco, qué rico. Yo llamaría a que a los que les interese lo revisen y porque yo creo que es urgente y es importante. Lo que yo no quiero es pasar por encima, porque yo no puedo tener la arrogancia de decir es que yo lo presento como si fuera mío. Es que aquí estaba trabajando la institucionalidad. Que vaya un grupo grande de ciudadanía y vaya y se lo entregue al Congreso de la República, hermano, de unos representantes del Senado, y presente el proyecto de ley, miren, para que nos saquemos del problema, porque es que los ciudadanos lo pueden hacer, pueden ir a presentarla al Congreso. Yo creo que esta ley no es un tema de, yo creo que esta ley no es un problema de vanidad, de quién se lleva el punto de presentarlo. Yo creo que este es un tema de urgencia nacional. Que lo presente la ciudadanía. Pero puede esperar, por ejemplo, o sea, la presentación del proyecto podría esperarse para que sea más, para que tenga más. Los que quieran, pero qué rico que sea el 20 de julio, porque es que el tiempo empieza a correr. Una parte de la ciudadanía y presentarlo. ¿Qué tipo de base le hace falta a Miguel? Yo siento que en este momento la credibilidad y la confianza, uno de los indicadores que incluso se ha propuesto el alcalde de Medellín en mejorar, está muy debilitada. Y definitivamente el gobierno municipal tiene que buscar una estrategia, digamos, con toda transparencia, con toda apertura a la ciudadanía, para ponerle un poquito más de base al tema, convocar la ciudad, convocar fuerzas vivas. Sí, yo no estoy de acuerdo con que todas las organizaciones sociales sean confiables frente a este proceso. Hay algunas que no, definitivamente están infiltradas por actores armados, pero hay algunas que sí, y hay muchas otras ONG sociales con las que lamentablemente el gobierno municipal se ha distanciado, y muchas otras organizaciones civiles que podrían apalancar y darle mucha más fortaleza y confianza a este proyecto de ley. Y aquí yo también quiero aclarar una cosa. Uno no puede endilgarle toda la responsabilidad a la alcaldía, porque de hecho a mí me parece que ellos hicieron lo más importante en la Secretaría de Seguridad, que fue hacer un esfuerzo enorme para buscar el marco legal. Pero es que esto le corresponde al Congreso y le correspondía al presidente por el mandato de la cosa esa de La Habana, pues que tampoco lo hizo. Pero yo le hago una anotación, una cosita, doctora Paola, con el tema de esa cosa de La Habana. En ese acuerdo de La Habana está la posibilidad, hay puntos donde está la posibilidad para el sometimiento. No, es que hay un punto. Aprovechémoslo. O sea que lo de La Habana sirve para la reconciliación. Hay un punto que le da la orden al gobierno y a la rama judicial de presentar una ley de sometimiento a la justicia. Es que ahí está. Se durmió. Pero mire, hay una cosa importante que señaló ahora el doctor Quijano, y en la que este proyecto de ley solo sirvió para eso. Pero mire, doctor Quijano, hay una cosa muy buena de este proyecto que tocó ahora un tema que es el de lavado de activos, que es importante hoy discutir. Uno de los problemas graves que hay con ese proceso habanero es que el fiscal sale y dice, sabemos de los millones y millones que tiene la FARC, de los billones de pesos que tiene, pues no más país y a fiestas de San Pedro llevan 50 palos, ya quisiéramos nosotros por una fiesta un día para otro. Con no eran sino 30 millones. No, eran 20 millones de pesos y 10 mil dólares. Eso da claro, 50 millones de pesos. Le pongo a 3 mil el cambio barato. Pero aquí viene el tema y es, la ventaja con este marco es que impide el lavado de activos, porque está claro que tienen que entregar todos los bienes ilícitamente adquiridos, y eso también tiene que ser importante. Hoy uno de los grandes cuestionamientos del proceso de La Habana es que todo el mundo ya salió, primero el gobierno dijo que eran unos pobrecitos, que había que creerle a la FARC, que ellos mejor dicho cambiaban la coca por medallitas de la madre Laura. Hoy ya el fiscal dijo, sí tienen plata. Tienen billones de pesos. A nosotros no nos interesa que nos digan lo que ya sabíamos. Necesitamos que empiece ya la extinción de dominio sobre esa plata. Que no se permita el lavado de activos. Y esta ley de sometimiento me gusta para no correr el mismo riesgo con las autodefensas gaitanistas y con todos los bandidos que hay, porque aquí se exige el control de los recursos, el que devuelvan todos los recursos ilícitamente adquiridos, y esa es la forma de impedir por marco legal el lavado de activos. Senadora, le voy a poner un ejemplo, para la verificación de las armas se trajo a la ONU. Aquí, ¿cómo sería esa verificación de entrega de bienes, de armas? Mire, de todo? Lo tiene que hacer directamente la Fiscalía General de la Nación, y ahí yo creo que hay un elemento importante. ¿Y usted le cree? Una de las críticas... ¿A la Fiscalía para hacer esta verificación? ¿Uno qué esperaría? Uno qué esperaría que no se hizo en el proceso de La Habana. Hay una información de inteligencia sobre las armas que tiene la FARC. Usted, que es un gran estudioso, doctor Quijano, sabe que cada miembro de la FARC tenía mínimo 3 armas. El arma corta, que era una 9 milímetros, el arma larga, que era un fusil, y los explosivos. Y eso no lo tiene que decir a uno ni la mano negra, ni... Vea los videos, vea la información de inteligencia, y todos sabíamos que cada miembro tenía mínimo 3 armas. Ahora nos salieron con un arma por miembro de la FARC. Esta información, para uno poder hacer la verificación, la Fiscalía uno esperaría que cruzara con bases de datos de inteligencia sobre qué tipo de armamento tienen las estructuras criminales que se van a someter, para poder garantizar que sí se dé el desarme completo. Estamos a la espera entonces de ese momento para la decisión de se va a presentar la ley o no, cómo se presentaría y quién la presentaría. Sin irnos a devolver mucho, porque ya nos están anunciando que estamos terminando programa. Al principio nos hablábamos del problema que hubo con la captura del exsecretario de Seguridad, que era funcionario. Una persona, un ciudadano común, puede hacer un acercamiento entonces, y no tiene de pronto tanta legitimidad o tanta credibilidad para una banda delincuencial como un personaje público. Lo que pasa es que el personaje público se convierte también en un botín mediático, y sabemos que la justicia hoy y que la fiscalía hoy también está actuando muy en función de coger botines mediáticos. Por eso, pero entonces un habitante del barrio Rosales va y conversa, y le van a decir: ¿usted quién es? ¿Usted con quién está? Pues vamos a conversar de qué garantías me da. Sí, claro. ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué hace Miguel? Y es importante, mire, salió el señor fiscal general de la Nación y dijo que había una gran operación frente a la corrupción en Cartago Valle, el tema de, creo que se llamaba Bolsillos de Cristal. Capturamos más de 23 personas por más de 10.000 millones de pesos. Según fuente nosotros, no estoy hablando mal de la Fiscalía, a los 3 días volvieron y salieron. Pero entonces uno anuncia muchas cosas con bombos y platillos, y la realidad nos trae, cuando el caso del señor Villegas, la verdad nos dice es que todo el mundo sabía lo que él estaba haciendo, y nos lo anunciaron con bombo y platillos que la mafia estaba gobernando a Medellín, pero todo el mundo sabía. Y aquí yo quiero hacer una acotación, y es, el doctor Villegas representa la institucionalidad, y como institucionalidad se sentó a liderar un proceso de sometimiento a la justicia. ¿Quién mejor para eso que el secretario de Seguridad? Es que a quién más le toca, o a quién más iban a poner. Y él llamó a la Fiscalía, ¿o no? Con el aval de todos. Con el aval de todos, y todos fuimos. Es que fuimos, es que ahí estábamos, y está en las actas. Por eso yo les digo, por favor, salgan y den la cara. Los representantes de todas las instituciones que se sentaron, como me senté yo, a elaborar el proyecto. Pero se escondieron. Todos se escondieron. Pero además yo les digo una cosa. Si esto es delito, haciéndolo con la institucionalidad, pues yo le exijo al fiscal que se lleve ya preso a Enrique Santos, que se sentó como ciudadano X representando a nadie a negociar con la FARC, que es una estructura criminal. Entonces, le exijo al fiscal... O sea, que era el equivalente al borrador que se hizo. Le exijo al fiscal, llévese preso ya a Enrique Santos y a todos los que se sentaban a negociar con los bandidos de la FARC, sin representar a nadie, porque es que esto aquí era un representante de institucionalidad que está sentado con institucionalidad, a nombre de que se fue a negociar. Mediáticamente es más rentable capturar al secretario de Seguridad, al alcalde más popular del país, sobre todo cuando se opone a los diálogos, al posconflicto, por los hechos del descarte. Ahí estamos llegando al punto clave, y es, entonces aquí nos dedicamos a capturar, a judicializar y a acabar con la institucionalidad y con personas porque legítima y democráticamente se oponen al proceso de La Habana. Ojo con eso, ojo con la justicia show, ojo con la justicia parcializada y politizada, y ojo con llevar inocentes a la cárcel, porque es que aquí viene otro problema. Si hoy van a judicializar a alguien porque dentro de la institucionalidad estaba haciendo lo correcto, entonces ¿en qué vamos a quedar? 50 segundos cada uno para que nos diga entonces, ya para finalizar el programa, ventaja o qué gana la seguridad de la ciudad con la ley de sometimiento de bandas criminales. Yo creo que la ciudad esta y las demás urbanas de Colombia necesitan una política pública de seguridad, algo mucho más grueso, mucho más amplio. Hoy la urgencia, como lo dice la senadora, es importante sacar adelante este proceso de sometimiento por la forma en que las bandas, desde las rentas criminales, desde la forma en la que operan, están, digamos, asfixiando al ciudadano, asfixiando al comercio, asfixiando al país. Entonces me parece que es pertinente, pero es mucho más urgente mirar otros escenarios y generar una política pública de seguridad. Fernando. Altavista muestra que un plan de intervención militar no está funcionando. Quiere decir que hay un caminito para resolverlo de Altavista, el sometimiento a la justicia. O sea, se nota que con helicópteros, batallones operacionales urbanos del ejército, con miembros del GOES, con policía haciendo presencia todo el tiempo allá, no se ha solucionado. La reflexión es, ¿qué falta? Ofrezcamos el sometimiento a la justicia para desmantelar las bandas que hoy están en la parte alta de la Comuna 16 y el corregimiento Altavista. Senadora. Por Colombia, urgente la ley de sometimiento a la justicia, sí, como marco legal que va a permitir bajar un poco la presión de estructuras criminales en todas las ciudades del país. Sometimiento ya, hay que buscar eso. Y nos vamos. Aquí ya le quité la negociación. Pasó y seguí volando. Sí. Ya le quité, por lo menos quedamos de acuerdo en la palabra. Acuérdense que las palabras tienen poder. El poder de la palabra, el poder de la palabra. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar aquí en este análisis. Esperamos que ustedes hayan quedado con mayor información sobre este proyecto que muy posiblemente se pueda presentar en este 20 de julio cuando retome sesiones el Senado de la República. Les agradecemos mucho su compañía, nos vemos en 8 días con otro tema de interés, análisis y sobre todo entendimiento, que los ciudadanos de a pie podamos saber de qué se está hablando en el país. Este es Punto de Giro, nos vemos en 8 días.